Explica-li allò de la pell, el que et fa la maledat, però en castellà, si pots. Vaig explicar-ho en castellà? No. En català? Explica-li en català la pell, què passa tu amb la pell. Que hem d'anar molt alerta. A que no m'ho testa. Ah, i hem de fer... i no ens ho podem rascar la nit, que no? No. I què més hem de fer? Moltes cremes, no? Sí. Mira, ho vols ensenyar? Com ho té? Sí? Sí. On et pica més, Martí, sempre? És aquí. A la zona aquesta sí que és. Ho hem de netejar bé, eh? Sí. Eh que sí? Ensenya-li. I què no pots fer? Rascar-te, que no? No. O t'ho passes bé, que sí? No. Igualment. I el Quim també, vine aquí. Vine, ensenyarem amb aquest senyor, mira, veus? El Quim també ho té una mica, o molt poc, ho té molt bé. Veus aquí una mica? Ara fa mal aquí. Sí. Fa mal aquí? Fa mal aquí, però... Jo, ¿te acuerdas cuando Martí empezó con el tema de la dermatitis, que fuimos al médico y entonces la dermatóloga nos dijo que no era lo que nosotros creíamos? Sí, porque nosotros nos pensábamos que era la de la saliva de los dientes y nos dijeron, no, esto me parece que no es de los dientes, es de dermatitis atópica. Pero feia una mica de por, ¿eh? ¿Por qué? Home, un bebé guapísimo, con toda la pell así malamente. Y llavors, els altres què feien? Va, feia una mica de cosa. ¿Qué feien? ¿Qui els altres? Em preguntaven què li ha passat al Max. I tu creies? Pues jo no ho sabia, jo vaig anar a la metge i em va donar una crema especial per la teva pell, que és aquesta que et posem ara, i ja te la vam posar i ja està, i et va marxar tot. I tu no has tingut més, no, Àlex? De què? D'això, de pell així, de trosset de pell una miqueta així. Què has tingut tu? Encara tinc granets. No, però una cosa és granets, l'altra cosa és el que té el Max, que és aquesta pell així. No. Pero cuando esto, él tiene esto de aquí en el brazo, que le ponemos la cremita, ¿qué? Sí. ¿A ti te importa o no? A mí, no. No, ¿verdad que no? No me importa nada de mi hermano. De todas maneras, el viernes metes un chiquipar, ¿no? Bah, después, demasiado, de trabajar. Toda la semana trabajando. ¿Y qué? ¿Cómo llevas el tema de la piel de Clara? Bueno, estamos ahí. Pues ahí, sí, el otro día estuvimos en la dermatóloga y bueno, ahora con el cambio de tiempo y un poco el estrés de empezar el col y tal, pues ha salido un poquito de brote, que ya nos ha dado un tratamiento para tratarlo unos 10 días, sí. Pero luego tendremos que hacer uno sobre todo para el invierno, porque es cuando se le empeora. Hay días que la veo como más apagada, ¿no? De hecho, hoy la veo un poco apagada. A veces el hecho de tener siempre esta necesidad de rascarse, sí, le provoca, ¿no?, un poco de ansiedad.